Calvario, como todos años, pues bueno, mucha asistencia de alcorisanos, de visitantes, y también, bueno, pues con un día estupendo para poder subir hasta aquí arriba y ver Alcorisa, bueno, pues como se ve desde aquí, ¿no?, a nuestros pies. Para mí esto significa un recuerdo. No tengo ninguna creencia religiosa y demás, pero simplemente es un recuerdo, una tradición y sobre todo acordarse concretamente de alguno. Hoy tenemos un programa apuradísimo, venimos aquí, después hay un vino español, después en la peña tenemos otra celebración, a la noche hay cena, hay música, está la comida al Caracas. Saturados, el programa saturados. Hombre, pues es un día aquí que siempre es de tradición, que te vistes, que subes con los gigantes. Los gigantes llevan a muchísima gente y no sé. Es algo que hemos hecho desde pequeños y ahora además que tenemos niños, pues ahora hay que hacerlo con los niños. Pues sí, es el día más grande de las fiestas, para Alcorisa el día 15, el 14 de septiembre y el 15 y luego el día San Sebastián en enero, que es el patrón. Subir al Calvario es una tradición y desde que se ha instaurado lo de venir vestido con el traje regional, pues todo el mundo que puede intentamos subir a honrar al día más grande de las fiestas. Pues como es tradición subimos, bueno, este es el primer año que subimos porque el año pasado era muy chiquitín. Y es tradición porque somos aquí del pueblo y la verdad que pues nos hace ilusión vestirlo de baturro. La fiesta de su santo patrón, nuestro Señor del Sepulcro Glorioso. Está en la casa de todos, esta es la casa de todos y en el paraje más entrañable de nuestro pueblo, el Calvario, y la ermita siempre abierta y visitada, de la que estamos muy orgullosos por albergar la imagen de nuestro Señor del Sepulcro Glorioso. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía, pero antes caemos en la cuenta que no siempre correspondemos al amor que Dios nos tiene. Por eso pedimos perdón. 60 años hizo el día 13, que fue en Quinchaer, a la 1:30, que empecé a salir con la comparsa, tocando con la comparsa de gigantes y cabezudos. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 17 años, me faltaban 2 meses para hacer los 18, pero tenía 17 años. Cuando empecé. Es continuar con la tradición de toda la vida, la que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora inculcamos nosotros a nuestros hijos. Y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Bien, muy bien, las fiestas bien, además aquí siempre es primordial que el tiempo acompañe. Y hasta ahora no tenemos queja, nos ha acompañado el tiempo. Porque claro, septiembre siempre es un poco lotería. Y este año, de momento, fenomenal. Pues yo es que vine ayer tarde, entonces tampoco te puedo decir, o sea, que supongo que muy bien, ¿verdad? Yo hasta ayer también trabajé, o sea, que se coge el fin de semana con más ganas, pero bien, sí. Se llevan bien. Bueno, pues todo, hay muchos actos y yo creo que son muy diversos para todas las edades y yo creo que, bueno, la subida del Calvario es lo más típico de aquí, pero todos los actos están muy bien, son muy diversos, muy variados y la gente pues colabora, participa, hay muchas asociaciones y todos vamos a una, o sea que muy bien. Jo, es que a ver, todo es bonito porque desde los actos de los niños a... Yo es que como soy un pelín taurina, pues me encantan las vacas por la calle, por ejemplo. Pero es que me gusta todo. Anoche tuvimos Subraya en Verde, geniales, son del pueblo y vamos, los queremos a morir y nos hicieron un conciertazo. Tenemos muy buenos conciertos, tenemos un poquito de todo, pues eso, para que la gente de todas las edades, tanto críos, jóvenes y más mayores, puedan disfrutar. Un taller de circo... También una chocolatada. Y... ¿Ayer qué tuvisteis? ¿Carretones? Ayer subimos carretones. Aquí la verdad es que aquí en Alcorisa hay muchas actividades para los niños, aparte de para los mayores. De maravilla, muy buenas orquestas, muy buen tiempo, un poco más de presupuesto y todo ayuda para que pues las fiestas se enriquezcan más. Y sobre todo ganas de disfrutar, que es lo que siempre tenemos los alcorisanos.